Según la cifra de la Fiscalía General del Estado Distrito Norte y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, una mujer en Ciudad de Juárez es asesinada cada 45 horas. La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad, obreras de la máquila, delgadas, morenas y de cabello largo, de escasos recursos económicos y que han debido abandonar sus estudios secundarios para comenzar a trabajar a temprana edad. Casi todas fueron violadas y estranguladas. Cientos de ellas sufrieron mutilaciones. Le mutilaron los pechos como si se tratase de un extraño rito, antes de que sus cuerpos fueran abandonados en el desierto. Las muertas de Juárez. La primera en morir oficialmente fue Alma Chavira Farel, una joven de tan solo 16 años de edad encontrada golpeada y estrangulada en el distrito campestre Virreyes de Ciudad de Juárez. Su cuerpo fue hallado el 23 de enero de 1993. Es posible que ni siquiera haya sido la primera mujer víctima de asesinato en la Ciudad de Juárez, dado que cada año las desapariciones locales superan a los homicidios. Pero Alma Chavira sigue siendo la primera víctima reconocida por la prensa y la policía. Los noticieros más tarde llamarían al asesino el destripador de Juárez o el depredador psicópata. Muchas víctimas que fueron asesinadas después de ella sufrieron mutilaciones similares en los senos. Le mutilaban el seno derecho y le arrancaban el seno izquierdo a mordidas. Hace cerca de 20 años que empezó a llamárselas las muertas de Juárez. Pero fue apenas en el 2005 cuando la periodista Diana Washington usó cada uno de los detalles de los crímenes para escribir un libro llamado Cosecha de Mujeres, en el que narra, tras una profunda investigación, que los numerosos asesinatos están involucrados los hijos de familias prominentes, hijos de familias importantes vinculadas con el narcotráfico y protegidas por las autoridades. Según la periodista Diana Washington, cuenta en su libro que en varias fiestas privadas, muchas jóvenes y niñas son violadas, asesinadas y marcadas con un cuchillo en la espalda, donde los asesinos le dejaban un triángulo, el símbolo de la ultraderecha. Muchos de los cadáveres que se encontraron habían sido descuartizados. Se cree también que muchos de estos homicidios pueden haberse realizado para las películas snuff. El feminicidio es el resultado de la violencia extrema contra mujeres por su condición de género. Esto refleja la existencia de relaciones desiguales basadas en el poder machista. El machismo en la sociedad mexicana ha tenido un gran efecto con el aumento de los feminicidios y en la violación de derechos humanos. Desde el año 1993, la ciudad de Juárez ha experimentado el asesinato de miles de mujeres. Las estadísticas confirman que desde el año 2009 hasta el 2015, un total de más de 2.800 mujeres fueron asesinadas en Ciudad de Juárez. Las máquilas. Las máquilas son grandes fábricas que dan empleo temporal y explotación laboral con un salario muy bajo. La industrialización y la constante construcción de máquilas en la Ciudad de Juárez ha aumentado la llegada de miles de mujeres que vienen de zonas rurales y de bajo nivel educativo, que llegan cada año en busca de un empleo, de una mejor vida, pero por desgracia muchas de ellas encuentran solo lo peor. A las mujeres empleadas de las máquilas de la ciudad de Juárez le pagan menos de $5 al día y tienen que trabajar en condiciones peligrosas, muchas horas de trabajo con pocas protecciones. A todo esto, sufriendo el acoso sexual de los patrones. Muchas van al trabajo por calles oscuras y solitarias, desde las colonias populares de la periferia, siendo así vulnerables a los depredadores. Manifestaciones y activismo.
Desde la década de 1990 se han creado diversas organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a las madres y familiares de víctimas del feminicidio. En su mayoría están conformadas por mujeres. Algunas de ellas son Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas y Red Mesa de Mujeres de Ciudad de Juárez. En noviembre del 2003, Justicia para Nuestras Hijas inició acciones a nivel internacional, incluyendo un plantón virtual por medio de correos electrónicos y fax contra el gobierno mexicano. Marchas a consulados mexicanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Una petición creada por Operación Digna exige que el gobierno mexicano tome medidas para parar la violencia de la ciudad de Juárez. El Comité Fronterizo de Obreras ha realizado dos veces el Foro Internacional Mujeres Trabajadoras Unidas contra la Violencia, para reunir a sindicalistas y activistas de las fábricas de explotación y de Ciudad de Juárez. Otra forma de organización incluye las campañas de cartas y apelaciones legales de Amnistía Internacional y una protesta en el Día de San Valentín del 2004 dirigida por Eve Ensler y Lourdes Portillo, que reunió a 7.000 personas que marcharon por las calles de la ciudad de Juárez. Algunas de las participantes de estas organizaciones han sido asesinadas, tales como es el caso de Marisela Escobedo Ortiz, activista social asesinada de un disparo en la cabeza el 16 de diciembre del 2010, mientras estaba en medio de una manifestación protestando por el asesinato de su hija ocurrido en el 2008. Susana Chávez, nacida en Ciudad de Juárez, poetisa y defensora de los derechos humanos, fue encontrada asesinada con una bolsa en la cabeza y le habían mutilado la mano derecha. Su cadáver se encontró el 6 de enero del 2011. Susana Chávez fue quien dijo por primera vez la frase «Ni una muerta más», que es frecuentemente utilizada en las protestas. Investigaciones y datos curiosos. Una investigación periodística realizada entre abril y mayo del 1996 estableció por primera vez la relación que había entre una serie de homicidios de mujeres cometidos hasta la fecha, con otros ocurridos en el año 1993. Se mapearon todas las áreas donde la mayoría fue llevada por la fuerza. Se documentó la relación que había entre las víctimas y los sospechosos, además de la coincidencia de sus lugares de origen, trabajo, residencia y sitios donde fueron localizados sus cadáveres. La policía en aquel entonces intentó buscar un culpable lo más rápido posible para que la sociedad se quedara tranquila. Es por eso que el 9 de noviembre del 2001, dos choferes de autobuses fueron detenidos. Se trataba de Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa, como responsable de varios homicidios de mujeres en el campo algodonero. Cuando estos dos hombres fueron presentados ante los reporteros de televisión como sospechosos, apenas podían caminar. Antes de ser presentados a los medios, se les había torturado para que se confesaran culpables. Habían recibido muchos golpes, patadas, toques eléctricos en los testículos y también les habían apagado cigarrillos sobre la piel. Gustavo González Mesa murió dentro de la cárcel al año siguiente. Los abogados de los detenidos y el padre de Víctor García, que también era un abogado, participaron a un programa de televisión Downtown 2020 de ABC el día 31 de enero del 2002, diciendo que los dos hombres detenidos en realidad eran inocentes y que habían sido acusados injustamente por la policía, que habían sido torturados para que se declararan culpables. Después de haber participado en este programa, los dos abogados y el padre de Víctor García fueron amenazados de muerte. La noche del 5 de febrero del 2002, Mario Escobedo, que era uno de los abogados, salió de su casa para encontrarse con la madre de un cliente. En el camino a la reunión, el abogado fue asesinado en su automóvil por un policía mediante un disparo en la cabeza. Las declaraciones de la policía fueron contradictorias, diciendo en un principio que lo habían confundido al abogado con el venado, un prófugo que se había escapado de la cárcel. En la segunda declaración, la policía volvió a decir otra cosa. Dijeron esta vez que habían reaccionado ante supuestos disparos por parte del abogado. A todo esto, un testigo que se encontraba en el lugar dijo que quien había asesinado al abogado fue el primer comandante Alejandro Castro Valles, quien le disparó a quemarropa.
En el juicio, por su parte, la jueza no consideró la declaración del testigo, considerándola fuera de plazo, por lo que los policías fueron solamente exonerados. Días después, el diario Norte corroboró mediante fotografías que los balazos aparecidos en los automóviles de la policía habían aparecido después del asesinato del abogado. El 21 de septiembre de 1998 se halló en el cuarto del Hotel Plaza, bajo la cama, el cuerpo de Esther Van Nierop, una universitaria holandesa de 28 años de edad, convirtiéndose así en la primera víctima extranjera. Según el informe forense, había sido violada y estrangulada. A pesar de las numerosas solicitaciones de la Embajada de los Países Bajos en México, los resultados de la investigación han sido nulos. Como resultado de la tensión internacional que han despertado las muertes en Ciudad de Juárez, funcionarios de la policía y el gobierno mexicano han sido políticamente presionados para responder a los asesinatos de las mujeres en Ciudad de Juárez. La policía había sido acusada de apresurarse a realizar arrestos y resolver los casos, a pesar que los crímenes se seguían cometiendo en Ciudad de Juárez. En diciembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por un caso relacionado con el asesinato de tres mujeres en Ciudad de Juárez y su posterior falta de investigación. Se trata del llamado caso, el caso del campo algodonero, presentado ante la Corte en noviembre del 2007 por los asesinatos de Claudia González, Esmeralda Herrera y Berenice Ramos. Dos de estas mujeres eran menores de edad, cuyos cadáveres aparecieron en 2001 en una parcela de Juárez. El tribunal ordenó al Estado mexicano pagar a todas las familias de las víctimas un total de $383,000, así como realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de la culpa y construir un monumento en memoria a las mujeres que han muerto por razones de género en Ciudad de Juárez. En su sentencia, el tribunal ordenó también reiniciar todas las investigaciones, castigar a funcionarios sospechosos de cometer irregularidades. De estos 13 resolutivos de la Corte, el gobierno mexicano solo ha cumplido uno de ellos, que fue el de la indemnización. La ONU, Organización de Naciones Unidas, ha señalado que entre el 2006 y el 2012 los feminicidios en México aumentaron de un 40%, y que el 95% de los asesinatos quedaron en la impunidad. La Cámara de Diputados asegura que en los últimos 25 años se han documentado más de 34,000 muertes de mujeres, de las que casi 7,000 se produjeron solo entre el año 2005 y 2009. Otro dato es que en el año 2008 salió una película que habla de los feminicidios de Juárez. Los actores son Jennifer López y Antonio Banderas. Condenas. En 1996, un ciudadano egipciano, Omar Sharif Latif, era sospechoso de 90 homicidios, pero fue declarado culpable solo de 3 asesinatos, condenado a una pena de prisión de 30 años. Después de su arresto, los asesinatos continuaron. Las autoridades afirmaron que Sharif dirigía a los miembros de la banda Los Rebeldes para continuar con los asesinatos mientras que él estaba encarcelado. Como resultado de esta conexión, los miembros de la banda también fueron acusados y condenados. A pesar que se había arrestado a toda la banda, los asesinatos en Ciudad de Juárez continuaron. En 2001, los choferes de autobuses Víctor García Uribe y Gustavo González Mesa, que habían sido detenidos por 8 asesinatos, Gustavo González Mesa murió sospechosamente en la cárcel, mientras que Víctor García fue declarado culpable en 2004 de 8 asesinatos que tuvieron lugar en el 2001. Sin embargo, el 15 de julio del 2005, mediante una resolución de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, fueron ambos declarados inocentes de las muertes que se les imputaban. El 20 de mayo del 2002 se encontró el cadáver de una niña de 13 años de edad. La policía detuvo a 5 integrantes de una banda llamada Los Ruteros, después de que una joven sobreviviera al ataque de esta banda. Cuando fueron arrestados, confesaron 12 asesinatos.
En 2015, a 22 años de los primeros feminicidios en Ciudad de Juárez, un tribunal oral del estado de Chihuahua dictó sentencia de 697 años y 6 meses de prisión para cada uno de los 5 acusados que fueron hallados culpables por trata de personas y homicidio de 13 mujeres, en el marco de un fallo histórico que fue llamado el Juicio del Siglo. Los acusados, identificados como Manuel Vital, Edgar Regalado, Félix Romero, Jesús Hernández y Antonio Contreras, deberán pagar a cada una de las familias de las víctimas el equivalente de $60,000 por reparaciones de daños. Los condenados eran parte de una banda que durante años atrajo a mujeres jóvenes del perfil muy definido, mujeres delgadas, morenas y atractivas de entre 18 y 25 años de edad, con falsas ofertas de empleo para luego secuestrarlas cerca de sus viviendas. Los delincuentes obtenían la dirección de las mujeres gracias a las solicitudes que ingenuamente ellas mismas les entregaban. El juicio demoró 3 meses. Desfilaron por el banquillo de los testigos unas 200 personas, además de revisar cientos de documentos y escuchar las declaraciones de los propios imputados. La banda, después de secuestrar a las mujeres, las explotaba sexualmente en el Hotel Verde y en la prisión local, donde los reos pagaban atractivas sumas de dinero para tener relaciones con ella, también eran obligadas a vender droga a sus clientes. Finalmente, las mujeres eran asesinadas y arrojadas en el Arroyo del Navajo, una zona desplobada a unos 4 kilómetros de la ciudad de Juárez. A pesar de todas estas condenas y todos estos arrestos en la ciudad de Juárez, los asesinatos continúan cada día. Hasta ahora, todo el mundo se pregunta por qué ocurren estos asesinatos. ¿Qué es lo que está pasando en Ciudad de Juárez? ¿Son homicidios rituales vinculados al satanismo, tráfico de drogas, filmación de películas snuff o se trata de orgías perversas de narcotraficantes? Realmente esto nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que lo que está ocurriendo en Ciudad de Juárez no es solo un problema de los juarenses, sino de todo México. Este video va dedicado a ellas, las víctimas de Juárez, a todas las mujeres de Ciudad de Juárez y de México que viven en el terror.